dolo on the floor. I got a crew that'll handle that cookie jar. Damn, girl, I ain't tryna be rude. Spread love like a guest list, you plus two. That's what you call a move. Like drop. Eso es todo, señores. Y déjeme presentarlos uno por uno. Déjeme decirle que en Tampico fue todo un éxito, robándose corazones a diestra y siniestra. Y aquí está él, el ruso. Slickest lies, I'm not surprised I ain't hit your call. Next time you admit the seat would hit the sheets, I suddenly we on a pit bull floor. I'm a user. Liar. Yeah, trying to call a call. Try to leave a time, but I false alarm. He wasn't you the one who did me wrong. Ele, como no, robándose corazones, y también el que no te ve te escanea. Y deja de decirle que tiene un buen tanto de fans en todos lados. Y él es Jerry. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Y aquí está él, ¿cómo no? ¡Claro que sí! Ahí lo tenemos todo de rojo. Y es verdaderamente un galán en serio. Ha arrasado con todos los infantiles en multimedios y uno que otro programa matutino. Así es que ahí lo tienen y él es Snoopy. Presentar también a un galán vestido de blanco y bastante copetón, y él es Sotelo. Go ahead now, floss your love like a heart of gold. Dirty bass will make your tootsie roll. If you don't low on the floor, I got a crew that'll handle that cookie jar. I ain't tryna be rude. Spread love like a guest list, you plus two. That's what you call a move. Like drop low to the L-O. B-E gotta get low. So clap your hands, clap. Eso es todo, señores. Y déjame presentarles ahora. Oye, ¿cómo te fue en Houston? La verdad, muy bien. El labor del patrón no me trató tan mal. ¿En serio? ¿Y qué? Ay, pensé que me... ¿Pero por qué si yo te pregunté cómo te fue en Houston? ¡Cállate, cállate! Y aquí está el niño. ¿Cómo no? Y acaba de cumplir años. Y las niñas se desgañitan porque lo ven. Y él es... ¡Brando! Gustó. ¡Se Mario! ¡Se le fue el pie! ¡Es el paso! ¡El paso de lo gacho! Y aquí está el que pesa en oro, el excelente actor que fue a Houston y lo trataron de maravilla. ¿En serio cómo te trataron, amigo? Muy bien, la gente de Houston nos trató bien. Me dijo una señora que yo era artista porque hartaba a la gente. Sí, con H, claro. ¡Actor, actor! Actor, perdón. Y les manda muchos saludos. ¿Con quién fuiste? Fui con este Lupita Elizondo. Ahí estuvimos. Ah, pero fuiste solo, de aquí, de Monterrey. Fui solo y bueno, me dormí en su casa, en desnudo, en su cuarto. ¿A qué? ¿Conmigo? No, 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 con Lupita. Un saludo para Lupita y toda la gente. Me regalaron unos lentes y para el Border Patrol y la policía. Oye, mira, muy bueno. Así oye, es que se regrese. ¿Por qué? Regresó con un alto nivel de colesterol después de estar en Houston. Sí, hombre, es que me llevaron a un lugar donde se come rico. ¿Qué? ¿De dónde te llevaron? Te dije agua, o sea, casi me fregó todos los la lana con solamente un platillo que pedí, pero me trataron muy bien y le mandan que ya quieren que vaya usted. Ah, no, ya estamos. ¿Cuándo tiene visa? Yo creo que para octubre ya estamos allá en Houston tranquilamente.
dije, viene Mario para el otro año. ¡Yes! ¡Yes! Mira, fíjate, es que lo que pasa es que somos muy amigos los militares allá conmigo. Vas a ir en enero. Pero te quiere mucho la gente de allá. Bendito. Te quiere mucho la gente de allá. Oye, sí, el fin de semana sí estuvo bastante severo. Habla mi vida. Como usted, oiga, camina, usted. ¿Sí? ¿Cómo estás, Camila? ¡Qué buena onda! ¡Qué caballito, qué baile! Qué oye, baile, 38 shows. ¡Claro que no! ¡Ah, bueno, hombre! Y aquí está el pesa, lo que vale, vale lo que pesa. Y él es Iván Ivanovic. Se seguía hablando. El niño. No se comprometa. Acaba de cumplir años el niño, no le pegues. Hace una semana. Ella tiene un mes. Dos. Que ya se le poncharon las llantas. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. No, porque luego van a decir que están inducidos. ¿De qué? Aquí hay una persona peine, ¿ustedes saben quién es? Claro que no. A ver. A ver. ¿Quién te imaginas que sea peine? Ah, pues... ¿Puedes decir su nombre o el color? Azul. La Gowin. Azul. Gowin. ¿Qué? ¿Qué? Gowin. ¿Qué es eso? Eso es una crema. Es que es más grande eso. Marta. Marta, ándale, pues. Gracias, amiga, por eso te quiero. Ojalá y te recuperes de tu garganta. Ándale, pues. Te presto la mía. La de azul en un baúl. La Pachi. ¿La Pachi? La narizona. Fíjate. ¡Bravo! ¡El copiador! ¡Bravo! Nada más hay una diplomática aquí nada más que no se mete en broncas. Sí. Es una que jamás se mete en broncas. No, pues yo pienso que... Yo no sé por qué le dicen que ha de ser peineta, no peine. Peineta. Ha de ser apenas un moño, no peine. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices que yo soy peine? ¿Eh? ¿Por qué todos dicen que yo soy peine? Un pajarito me lo dijo. ¿Pero por qué, señor? ¿Cómo que por qué también te lo dices? Por el chat. Mira, señor, le voy a decir una cosa. De ese chat... De WhatsApp. Yo no estoy hablando de chats. Bueno, porque nada más eso es lo que ha pasado el día de hoy. Espérate, no, yo estoy hablando de otras entonces, cosas. Entonces, dígame, ¿por qué peine? ¿Entonces? Porque todo mundo se entera por medio de ti, mamacita de mi vida. Ay, ni que fuera Pati Chapoy. Pues casi, casi. Oye, y Pato, uy, se puso hasta atrás en Tampico, ¿sí o no? Oiga, ni que fuera Miguelito Díaz para andar diciendo la... ¿Quién es esta? Miguelito es Cenicienta a tu lado, fíjate. Ah, o sea, yo soy la reina. Exactamente. Del chisme. Exactamente, mejor vamos a bailar el baile de los animalitos. We'll be right back.
estar con la familia, los amigos y en las noches, las posadas. Acompaña a Ernesto Chavana en una serie de programas especiales. Y este miércoles llega el elenco de las noches del fútbol con una gran sorpresa. A las 10 de la noche, por Multimedios Televisión. Going, la tecnología que estabas esperando. Y Going trae para ti los mejores productos para regalar esta Navidad. ¡Claro! Hay gente que tiene intercambios hoy en la noche y todavía no sabe qué regalar. Pues les recomiendo los artículos de Going. Ustedes que están viendo acá, te lo pueden buscar en los mini componentes como el que tenemos aquí en pantalla. Es marca Going, obviamente. Pero, ¿dónde los consigo? No es nada difícil. ¿No? Si vas en tu carro, puedes llegar a la farmacia Benavides, oh, a mi tienda del ahorro, oh, a Soriana o a el Oxxo más cercano. Así de fácil. ¡Claro! Y además, ¿sabes qué? Vas a quedar muy bien con este regalo porque tiene un excelente sonido. ¿En serio? Y recuerda que tenemos gran variedad de artículos Going, como bocinas, como estas que están aquí, con diferentes diseños. ¿A ti cuál te gusta? A mí me gusta la que trae besitos y esta azul. A mí me gusta esta porque brilla lo de enfrente. Y combina contigo, son tus colores. Así es, combina conmigo. Y tenemos además audífonos como los que traigo puestos, cargadores, cables y controles remotos. ¡Claro! Te invito a que entres a nuestras redes sociales, pues porque puedes comprar en línea en nuestra tienda en Facebook. Y aprovecha nuestras promociones. Recuerda que el envío es gratis en toda la República Mexicana en compras a mayores a 150 pesos. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Los invito a que nos den like en Facebook, ya que nos den follow en @GoingMéxico. Y que pongan hashtag GoingPrendeTuEstilo porque vamos a regalar cosas. Cositas que les van a gustar porque Going tiene los mejores productos para ti. Porque con Going prende tu estilo. Yo, yo. Te lo regalo porque nunca estés sin pila. Gracias. De nada. Qué bueno, porque siempre me quedo sin pila. Buenos días. Sus inquietudes comunes hicieron que su amistad naciera a los pocos minutos de relacionarse. Esta relación afectiva perduró en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Y como dicen, la verdadera amistad dura toda la vida. Y aquí está la prueba. Tengo problemas, no sé por cuál decidir.
situación. ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¡Qué confusión! Yo no tengo la culpa de que todos me gustan. ¡Qué difícil decisión! Sí, adiós. Ay, ahora te filibé los calzones. Ahora, ¿por qué con ruso? ¿Por qué con porque ruso? Porque hoy es lunes. Yo me voy con cualquiera. ¿Y qué tiene que ver el lunes? Hoy lunes toca el ruso. ¿Y el martes? Toca Sotelo. ¿Miércoles? Cipriano. ¿Jueves? Jueves. ¿Jueves Marquitos? ¿Marco? No, que Marquitos está ahí atrás. Ah. El de la batutala y viernes Jerry. Ah, ¿y Cipriano? Y don Andrés el sábado. Es la experiencia. No, pero vaya experiencia. Qué bruto, pero ahí tienes años. Primero de vamos a tomar un café. Lo vámonos. Oye, ¡épale! A ver al cine. Oiga. ¿Y el domingo? El domingo es para mí. Para mí, descanso. Oye, pues espérate. Ah. ¿Cómo barbacoa? Bien escogidita. ¿Qué te importa? No, digo, la barbacoa, hombre. ¿Eh? Espérame tantito, déjame. Ya la encontré. Ya se están acabando las pilas. Sí, pues ya cómprale, es que compré mamacita una de esas verdes con negro. No, sí, no, lo que y no pasa... Duramente. Y ahí están, las vas a guardar y las vas a me las vendió Jerry. Las pilas. Ah, son las de... Ok. Sí. Sí, son... Esas se van de volada. ¿Y tú, mamacita? Está enferma. Yo siempre con Brandon. ¿Y Marquitos? Ay, Marquitos. Espérate, pero si a ella le toca el martes, lo... Brandon dice... No es cierto. ¡Ay, épale! ¿Por fin? Es que se le cayó el tambor al niño. Se te cayó el tamborcito, chiquito. Es el niño del tambor. Sí. Jacinto, ya estamos en época de posada. Nos falta, sí, ya empezaron las posadas. Ayer empezaron las posadas. ¿Y sabe por qué son posadas, niñas? ¡Vámonos a tomar unas caguamas luego! Espérame, no. No se trata de que una posada vayas a tomarte caguamas. Mayeto, pero si los camarógrafos es lo que hacen en las posadas. No. ¿Tomar caguamas? Los camarógrafos agarran el ciclo Guadalupe Reyes. ¿Eh? ¿A que no? Claro que sí, Guadalupe Reyes. ¿Cuál agarran, es ese? Que empiezan el día de Guadalupe y terminan hasta los Santos Reyes. Día 12 de diciembre hasta el 6 de enero, papá. ¿No ves la cara ese? Mira, crudo permanente. Sí, bueno, el permanente lo tiene en el pelo y el crudo lo tiene en la cara. Sí, ya empezaron las posadas, mamacita de mi vida. Y yo... ¿Y sabes por qué les dicen deja posada? Deja que hable porque está enferma y no puede hablar mucho. ¿Y saben qué? Dime. ¿Y saben por qué les dicen posadas? ¿Por qué? Porque las posadas fue donde la Virgen... Posada. Ese no es el tipo de posada. No es de pose. Pues especificate. Pues no es de pose. Ah. Posada se les decía a los lugares donde pedías un lugar donde... Muy tardado, como llegaste al Laredo y a Tampico. ¡Hombre, Chapolín! Ay,
Sí estás tardado, en serio, papá. Qué mala onda. Anda retrasado. Está durmiendo. Qué mala onda, sí. Pero eso bueno, sí. Eso desde pero eso sí, a la hora de la foto, tempranito. Bueno, a lo que ibas. Posada. Es un lugar donde llegabas a pernotar. ¿A qué qué? A pernotar, o sea, llegabas a pedir posada para poder dormir, llegar a pernotar ahí, o sea, descansar. Entonces, ahí las posadas... Ah, yo tengo un tío que siempre llega en la noche si pide porque lo corre su vieja. ¿Y qué tiene que pide ver pide posada. Pues sí. Ahí está, mi ejemplo está más chido que el tuyo. No, porque el ejemplo que tú dices está mal porque tu tío es bien chupamaro. ¿Eh? Chupamaro. Pega bien a la copa. Al pomo. Es que todo el mundo piensa que las posadas... ¡Ah! Las posadas vamos a ponernos hasta atrás. ¡No! Es que así son los camarógrafos. Tiene un significado la ¿cuál posada. ¿Cuál es el significado? El significado es que la Virgen María, junto con nuestro San José, ella ya estaba esperando al niño Dios. ¡Ah, sí! Entonces iban en su borrequito a pedir posada para que Herodes no los alcanzara. ¿Y luego? Entonces llegaban y fueron del 15 al 24, fueron 9 días de estar pidiendo posada y estarse escondiendo para que no encontraran al niño Dios. Entonces fue cuando... Sí, dime, sí, ¿qué pasó? Yo quiero saber otro significado. ¿De posada? Pero espérenme tantito. Déjame por ahí. ¿Qué? Esas son las verdaderas posadas. Yo he ido a muchas posadas. ¿Pisadas? Posadas. Ah, no me grites tampoco. No estoy gritando. Uy, acabo de ver una señora ahí en el camerino bastante bien, ¿eh? Qué bruto. Mami. Sí, señor. Bien. ¿Qué es esto, mellito? Esa es una piñata. ¿Estrellita del mar? No. Es una piña. Esa es una piñata que significa los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son? ¿Pero Ira. Son 5? No, bueno, esa piñata es de 5, pero debe de ser de 7 picos. Este es de pirata. La compró Pato, ¿verdad? Piratita. ¿El primero cuál es? ¿Eh? ¿El primero cuál es? Ira. Ah, ¿qué iro? No, ira de enojo. No, ¿qué ira? De ira. Ira, ira, ahí me estoy viendo. No, 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 ese es mira, ese es mira. Ah, no. Ah, ok. Ira. Gula, que comes mucho. Ah, la de Marquitos. Pereza. ¿Cuál? La de Marquitos. La flojera, también. Sí, sí. Y la de Choche. Sí, exactamente. Sí. Le voy más a Choche. Pues sí, la pereza, sí, sí, cómo no. Sí. Lujuria. Yo. Come here, baby. ¡Ya, hombre! Santa no te va a traer nada, ningún regalo. Vanidad. ¿Qué es esto? Vanidad. Maluca. ¿Tú? Sotelo. 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 Me faltan dos. La niña, la pinta y la Santa María. No, hombre, esas son las calaveras. Avaricia. 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 Jazmín. Avaricia, Jazmín, la güera, Julie. La envidia. Y envidia. Todos. Esos son los 7 pecados capitales representados en una piñata que en el momento que tú le pegas estás rompiendo los 7 pecados capitales de tu casa o de tu lugar o de tu familia. A ver, me quedé en qué era esto. Una piñata. Una piñata. ¿Qué la los cual, picos? Que le pueden... Son los 7 pecados capitales. Sí. ¿Y qué? Entonces, esos 5 picos que decir que nada más nos falta... Quita 2 pecados. ¿Cuál te gusta que les quite? ¿Y qué significa cuando andas bien piñata? Es una expresión de fiesta. ¿Andas bien piñata? Bueno, déjame romperle en su mouse a la... No, espérate, no. Sí, así no. Toda la piñata debe de tener colación. ¿Qué fiesta? Entonces yo también soy piñata. ¿Por qué? Y jazmín. Y tenemos un chorro de colación. No ese tipo de colaciones, hombre. Colación. Y Maluca también. Son unos dulces confitados. Mi amor, de colores. Cállate, por favor. Chihuahua, te estoy hablando que es el dulce confitado. Espérate. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué cosita? ¿Qué mi bebé? ¿Qué le pasa a mi bebé? ¿Se siente mal? ¿Quiere pegarle a la piñata? Che, mamá. ¿Le pegamos a la piñata?
Habla bien, quiero, habla chichi. Bien, hombre. ¿Te traigo al marranito? No, lo quiero ver hoy. ¿Para que te alivianes? No. ¿Quieres sentarte, mamachita? Quiero ver a Cipriano. ¡Seco! ¿Qué quiere ver a Cipriano? No importa, hoy no me toca. ¿Qué? ¿Quieres un supositorio? No. ¿Un mejoralito? No. A la hora que quieras, mi vida. De todos modos, te ves. No te preocupes. ¿Te dijiste Vivian? Mi vida, dije, no, Vivian. Es que ya la identificaron, Mayito. Mira, ya le pusieron letrero. Ya le pusieron letrero, ahora sí. Ok. ¡Gordo! ¡Mi amor! Estás malita, chiquita, te sientes. Oye, te... Espérame. Si no vas a venir a echarle bronca tú. ¿Y ya para qué quedó la tumba? ¿Por qué está llorando? ¡Ya llegó el elefante de los Reyes Magos! ¡Se siente mal! ¿Por qué está llorando, Mario? ¿Cómo que se siente mal? ¿Y el burro? ¿Bien que tiene la piñata? ¿Y? ¿Qué pasó aquí? Ya está todo el nacimiento. El elefante, el burro y el camello. ¡Préstame un peso! Nada más, ¿puedes especificar quién es cada quien? ¡Yo soy el burro, señor! Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. ¿Y sabe quién es la virgen? Yo aquí. ¿Quién? Maruja. ¡Julie! ¿Eh? ¡Jazmín! ¡Julie! ¡Hombre, Chapolín! ¿Julie es la virgen? ¡Jazmín! ¡Tú eres la zarigüeya! ¡Jazmín! ¡Tú eres la zarigüeya! ¿Yo quién soy? No hay zarigüeyas en el pesebre. ¿Yo quién soy? Tú eres un borreguito. Un borreguito. Tú eres tu bebé. Un borreguito con dos changos. Tú eres bebé. No te burles que se siente mal. Bebé, tú eres el niño que está acostadito en el pesebre. ¡No, hombre! Pero porque hueles a pañal. ¿Hueles a pañal? ¿Ya se hizo? Tú no te muevas, bebé. Yo te voy a cuidar porque este marrano no te cuida. ¿Pero por qué dice que no la cuido si siempre estoy pendiente de ella? Está bien pesada la piñota. Y la mía también, es tengo una allá adentro. Tiene muchos dulces. ¿Tiene dulces? ¡Vamos a romperla! ¡Y hay que quebrarla! La piñata tiene caca. ¡Música de la piñata! Ah, ¿eso pasa? Cacahuate de a montón. Ah, ya te da la explicación. Sí. Ah, ya va a venir la mamá de Jazmín a batearnos. Te va a querer llevar para fue la que nos dio los cacahuates. ¡Ok! ¡Vamos a quebrarla! ¡La tenemos que colgar! ¿Porque hablas como niño? Pues, papacito de mi vida, ya de vida después. Ahora, sí. ¡Ah! Grandes canciones de la piñata. ¿Quién me la va a colgar? Con permiso, compañero, claro, adelante. ¿Quién me la va a colgar? Jacinto. ¿Quién la va a colgar, Mayito? A ver, Mayito, a ver a qué hora. Se va a enojar mi mamá. Quita el tendedero, Mayito. Espérense que se lo van a enredar, hombre. Jacinto, ¿y esto qué significa? ¿Sabes qué? Es el mecate. Este es un mecate. Pues, ¿Cuántos quieren de esos? Yo se los compro para que jueguen todas las piñatas que quieran. Que si le pasas el mecate. ¿Por qué? ¿Por qué traes mecate en la mano, señor? Oiga, Mayito. Si usted sí quisiera desamarrar, se hubiera estado como 2 años, hombre. Pues yo no soy Houdini. Es que los dedos ya no tienen la misma fuerza. Cristiano. Ya lo encontré. ¡Juégalo! Ya lo encontré. Nunca había visto un mecate morado. ¿Y cómo lo vamos a colar? Sí, apriétalo, vas a ver, y ahorita la... ¡Ya está! Espérame, hay que buscar... ¿Quién se va a colgar? Hay que buscar algo de peso. ¡No, dale, ruso! ¡No, mira! Ponla así, que uno la agarra acá y otro acá y así. ¡Órale! Ah, ¿sí qué piensas? ¡Una silla! ¡Párense! ¡Ah! No, bebé, tú la vas a pegar. ¡Ruso! Mi amor, quiero que... ¡Ahí está! ¡Ahora, súbete, Marquitos! Yo le voy a pegar primero. Ponte el palo. No tengo fuerza. Pero yo. Mira quién se le subió, Chihuahua. Jerry. Ra, ra. Sale. Pero abre los ojos, Jerry. Yo nunca me dejan hacer nada. ¡Levántela! ¡Espérate! Así sí le va a pegar. ¡Súbala! No tan alto porque no le voy a alcanzar. ¡Súbela! Agarra la mascotito, papá. Espérate.
¿No tienes un dale, dale, dale? ¿No pierdas el tino, Choche? No pierdas el tino. Mide la distancia que hay en el camino. Madre mía. Espérame, espérame, espérate, 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 espérate. Espérate. ¿Qué? Agua. Esta es peligrosa con un palo en la mano. Acércate más. ¡Le está pegando! Órale. Ahí. No, hombre. Ahora sí la pueden levantar. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Le estoy pegando! ¡Te tengo que amarrar los ojos! A ver, hombre. Si me amarran los ojos, ándale, no voy a ver. Esa es la idea. ¡Ya te hice un palo, Galito! ¡Ándale! ¡Ya! Es que está agrapado. Yo le quiero pegar también. A ver, que le pegue a mi mujer. Que le pegue a mi mujer. Tú, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Te pegue qué? Que le pegue a mi mujer. ¿Quién? Mi amiga. ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Qué? ¡Nos vas a dar un palazo, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Mide la distancia que hay en el camino! ¡Ahora no le das! ¡A ver! ¿Qué? ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¿Por qué? ¡Ten tu palo! ¡Mendigo chino, que arriba! ¡Marquitos! ¡Marquitos! ¡Huele a pañal! ¡Marito! ¡Marito! ¡Se me hace que le quitamos! ¡Marito, la colación ya se echó a perder! Espérame, espérame, espérame. Ya es no que, le pude pegar yo. Es que ese tipo de piñatas son piñatas de broma. ¿De qué? Pero esas piñatas son viejas. Oh. ¿Por qué? ¿Porque tienes mucho polvo? Mira. Esa piñata está como tú, Jacinto. ¿Cómo? Está aventando puro polvo. ¡Ya, hombre! ¡Ya, ya, ya lo pueden bajar! ¡Ya, ya, ya lo destruyeron! ¡Ya, ya bájate! ¡Ya! Se me hace que me equivoqué. Vamos a continuar. ¿Qué te pasó? Se me hace que me equivoqué de piñata. Esta no te vale. No le pude pegar yo. Ya te darás una el próximo año. Mejor, pues feliz Navidad. Todavía no, apenas está. Bueno, ok, feliz Navidad, sale. Me encanta la idea, sale. ¡Hey! ¡Ah, vete! Mi mami me contó que se me llamó y que le preguntó que cómo estaba yo, que cómo me he portado, que si hago la tarea, que si limpio mi cuarto y voy en la escuela. Y yo le pregunté, ¿qué le contestó? Ella no me dijo, con la duda me dejó. Y ahora todo el día cuido mi rutina, me porto bien porque no sé qué haría.
Sígame el paso. Gusano de Cipiano. ¿Están listas? Y dicen... ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Vámonos! Espérenme. Voy a aprovechar los tenis para que te los pongas, Jazmín. No voy a hacer la de malas que te agarre un dedo y empiece el paquete. Ahora sí. ¿Listos? En sus marcas. Ah, pero tienen que estar desde acá. Ándale. Listo. Mira... Sí, no, hombre, te mocha los dedos y ¿para qué quieren ni queda caramelo? ¡Vamos, acá! Dicen, ¿sí? ¿Quién ganará? Tramposa. Gabriela, la güera, Jazmín o Yuli, dice. En sus marcas, listas, ¡fuera! ¡Tres! ¡Vamos, rápido! Tiempo. No pueden tumbar los conos, Jazmín. Espérame. ¿Sabe qué? Luego, la peine a hacer trampa. Aparte, peine tramposadas. Hashtag Jazmín tramposadas. Habló el honesto, no me digas. Siempre, yo toda la vida he sido honesto. Hashtag Mayito honesto. Ay, peine, de veras, en serio. O sea... No sé. ¿Pues qué? ¡Jazmín, no sé. Ábrete! ¡Jazmín, ábrete! ¡Ábrete! ¡No! ¡Que abras acá! No se vale clavar la nariz y luego impulsarte, fíjate. ¡Es que se quieren ir, señor! ¡Ahora! Casi se quieren ir por el acotamiento. Caramelo. ¡Ábrete de carril! ¡Ábrete! ¡Ándale! Y hice... Ella salió antes, señor, y no le dijo... ¡Ya, peine! ¡Ábrele!
Preparados, dice, en sus marcas listas, fuera, vamos. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Eras ya con la güera? ¿La dejaste morir sola? Así pasa con los programas, se van subiendo al carrito. Me atoró el pie y me caí arriba de Yul. No, es que a Gaby nada más le gusta subirse al carrito. Pues, nada más se suben al carrito y vámonos, chicos. No, entonces tenemos ganadora. ¡Gaby! ¡Sí le cambia! Más de 15 piñatas diarias. Por fin frente a ti. La tierna, amable, paciente y su buen humor. Porque Estrellita del Mar, Treviño de la Garza, Zúñiga de Palacios, está frente a ti. Un fuerte aplauso para Estrellita. De peine, ¿no te digo? No, lo que pasa es que se cayó porque anda parada de manos. Ah, mamacita de mi vida, es que de verdad ya deberías de caminar con tus piecitos, en serio, ¿eh? Yuli, ya no te vuelvas a caer, por favor. La harina, bebé. Ahorita ya ¿me dijo harina? Ya le desgraciaste todo el show, Estrellita, por tus cosas. Ay, Dios mío, en serio. ¿Tú eres todavía su representante ves que o qué salgo cosa? Y me da no fue su tiempo. Intención. ¿Tú eres ¡Franco! Su representante? ¡Pon más pisos para que no se resbale! Oye, ¿por qué tengo la bolsa del lado derecho? ¡Franco, ¿por qué tiene la bolsa del lado derecho? Debe ser en el izquierdo. ¡Franco! ¡Ya, hombre, ya! ¡Dios mío, santo, ya! Gordito, he ido a muchas posaditas, estoy contenta. ¡Sí, señor! Continúa, por favor. ¿Por qué? Próximo 2014, la nueva canción de Qué Lindo Lugar Es Este. Oye, fíjate, y lleva razón. En reggaetón. La vi en un show, en un lugar que inauguraron allá por el sur. Me gustó tu show, Estrellita. En un nuevo lugar para fiestas infantiles que luego les tenemos sorpresas. Qué buena onda. Porque si quieres contratar tú. No, en serio, es un lugar que se estrenó allá en el sur, maravilloso. Y estaba el show de Estrellita y me gustó. ¿Sí? De verdad, trae dos lavaderos, así estaba bien bonita toda la cosa. Gordito, no seas mentiroso. Mi show es el más bonito de todo en Estados Unidos. ¿Sí? Y es el más blanco porque me pongo talco. Un cafecito, algo parecido para que terminen de platicar, chavos, como ustedes quieran, ¿eh? O de algo, un rompopito, no sé, ¿no? Lo está convenciendo. Si estás viendo que se está muriendo la pobre muchacha, y entre ustedes aquí. Por eso deben de comer
frutas y verduras para que no se enfermen, comarelita. Oye, sí, mamacita, mi bien, pues es que también 45 shows sábado y domingo. ¡Sí, señor! Yo tuve más. ¿Cuántos tuviste? 3. ¡Órale! El sábado. Además, Areli se comió una tostada a Siberia y le cayó mal el pollito. No. ¿Ves qué peine eres? Y luego ya no, nadie va a comprar de esas tostadas, hombre. Siempre le ha caído mal el pollo. ¿Y entonces por qué sigue con él? Pues porque... No, el pollo de la Siberia. Yo pensé que era otro tipo de pollos. Mayito, ¿qué crees? Hablando de pollos, traigo el show nuevo 2014. ¿Ya poco ya lo vas a estrenar? Sí, con todos ustedes. Aquí está. No. ¿Qué pasó? Es que esto es... ¡Ay! Ve que el Pato Patito parece Morgan el Pirata. Pero baila bien bonito, ponle la música. Aguántame tantito, aguanta. Oye, se trata de que bailes bien. Y deja. ¡Baila! Ándale, papacito, sí, ándale. ¡Normal! ¡Oh, dale! Y ahorita se paró de cabeza y se jaló el pescuezo. No, no es ganso. Ah, perdón. Pero eso no es todo, porque también tengo la botarga revelación del 2013. ¿Revelación 2013? Y también baila. Sí. Él es el Sobo Sobito. Original para el Grammy. Es que el lobo no está y se lo espérame. Espérate, ve la nariz que trae el lobo, ve nomás, ¿qué es esto? Ay, es la nariz de Snoopy, porque se le quita. Es quita por... ¿Qué vas a bailar otra vez? Al otro lado. Open Gangnam Style. A ver, alto. Choche, ¿por qué le pones la de Gangnam Style? Si no tiene los ojos rasgados. Nadie sabe que es Jerry. No, me chapolé. Pero ve cómo trae el hocico, el lobo, ve. Es para que lo vean. Porque... Espérate. No, Sobo, no te lo comas, porque este es el nuevo show de las botargas meseritos. Ah, botargas meseritos. ¿Cómo estás, Sobo? ¿Y tú, Pato Patito? ¡Cuac, cuac! Sobito, ¿verdad que tú te portaste bien todo este año, gordito? Sí. Y el pato habla ruso, mira, habla. Mira. Perdón, alemán. Sí, seguramente sí. Me gustan mucho tus botargas, ¿eh? Están pero bien modernas. Además, cuidado con el Sobo porque de repente se convierte en la Huawei. No, hombre. Mírala, ahí va la Toñita. ¡Hombre! Deja de estar poniendo ese tipo de cosas tú, hombre. Chihuahua. Lo que pasa es que es la Huawei, Toñita. Ya. Entonces... Bueno, más esta nariz. Déjalo, Mayito, es que me la hizo Snoopy. Es el nuevo show de las botargas 2014 del show de Estrellita del Mar. Que la pueden encontrar
en el teléfono que aparece en pantalla, que es el teléfono de la alegría. Oye, Estrellita. Y no hay manera que cambies de voz, porque todo te lo hablas así, entonces parece que estás verdaderamente como Gaby. Pero así le gusta a los niños que les hable. Ahí está el teléfono. Créeme que no les gusta a los niños que hablen así. Ahí está el teléfono, 88 80 52 77. ¿Qué dijiste? 88 80 66 52 77. ¿Ya lo operaron? Mira. Quedó como burro. Ahí te hablan. Ahora sí es Snoopy. Pareces burro. ¿Qué obole? Y ahora todos bailamos juntos bien bonito. Apláudanos. ¿Por porque... qué estoy? ¿Y tú por qué le sigues el juego? Mayito, los colores. Ah, perdón. En mi